Cada partido es diferente y por suerte tenemos a día de hoy la plantilla sana y tenemos competencia interna, lo que hace que la semana sea buena a nivel de trabajo y que miren a su derecha y vean que el que puede ser su oposición está trabajando muy muy bien. Entonces ya solo eso nos da un nivel de entreno aceptable o muy bueno. Y en base a ello, pues insistir 3-4 días en semana en ver lo que hemos hecho, ver el rival, ver por dónde va a suceder el partido, por dónde creemos que va a suceder el partido. Y hacerles ver, porque es real y creemos que es real, que vamos a quizá uno de los campos más difíciles de la categoría contra uno de los mejores equipos, repito, porque pese a los puntos, el equipo de Ángel ha jugado muy muy bien al fútbol, ha dominado en campo del Tenisca pese a empatar, ha dominado mucho en el campo de Unión Puerto pese a perder. Entonces, es un rival complejo, creo que para el espectador será un partido atractivo con dos equipos que tratan de llevar esa propuesta. Y en las alternativas, en el juego directo en ocasiones de ellos y en esa capacidad que tenemos nosotros también para correr en ciertos momentos a la contra, pues creo que va a estar el partido. Nosotros estamos bien, andamos bien, tenemos un buen nivel de confianza y ellos quizás sea contrapuesto, pero estoy convencido de que son atrevidos y de que van a ir a por el partido sin ningún temor.